Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo la guía definitiva para aprender el son Nika, ya que es un video que me piden muchísimo y yo ya siempre trato de responder en los comentarios que he explicado el son Nika como, sin mentira, como 5 o 6 veces en muchas canciones de los tutoriales que he subido. Explico el ritmo de las canciones y les digo que es el son Nika y le vuelvo a dar y lo explico y lo explico y lo explico. Hice un video enteramente explicando el son Nika, cómo tocar el son Nika, consejos útiles. Así le puse, algo así, no recuerdo. Pero aquí está en mi canal. O sea, no es algo que yo no haya subido en su momento. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, si esta es la guía definitiva, entonces aquí vamos a ver de qué estamos hechos. Para comenzar, que el son Nika no es nada difícil. Es un ritmo bastante popular. O sea, que son Nika. O sea, todo guitarrista debería saber son Nika. Todo guitarrista nicaragüense. Entonces vamos. El primer consejo, que este ya lo había dado yo, vamos a poner nuestra mano izquierda en el mástil de la guitarra y vamos a taparlo así. Vamos a taparlo así. Esto no nos va a servir para nada ahorita, solo para tapar las cuerdas de la guitarra. Con nuestra mano, como les he dicho, hay muchas formas de comenzar a tocar el son Nika. Está esa. Está esta. Pero como uno primero camina, primero gatea, después corre, entonces vamos a comenzar con el más fácil. ¿Cuál es el más fácil? El que vamos a dar dos golpes y apagamos. Ese es el son Nika más fácil, por así decirlo. Entonces vamos a tapar nuestra cuerda de la guitarra y vamos a hacer esto. Fácil, ¿vieron? Solo es dar dos golpes y apagamos. Dos golpes y apagamos. Ese es el primer paso. Entonces, iba así. Vamos a verlo ahora con un acorde. Vamos a hacer un acorde de mi mayor. O sea, vamos. Llama, pero en el barrio del Pollo Lar todos le dicen la tula cuecho por el derecho de calumniar. A flor de labio maneja el chisme, nadie de ella se puede capiar. Si está inspirada de una sentada, destruye la honra del más highlight. Es fácil, no me pueden decir que es difícil, solo son dos golpes y apagamos. Una vez más, dos golpes y apagamos. Esta es la primera variante de son Nika. Esta es la más sencilla. Para mí es la más sencilla. Con esta fue que yo comencé a aprender. Luego, a medida que vos vas practicando, vas practicando, vas practicando, le vas metiendo otras cosas. Y entonces, eso es cuando esto se convierte en esto. Pero para llegar a esta parte, primero tenés que pasar por esta. Al suave, porque nadie corre primero. Primero uno gatea, uno primero después camina y uno después corre. Entonces vamos al suave. Entonces vas aquí. Entonces partimos de esto. Entonces la segunda variante de son Nika, teniendo en cuenta que comenzamos con... esta que viene aquí. Ustedes tienen que prestar atención a esta mano siempre. Cuando miren a alguien tocar y no sepan hacer un ritmo, tienen que ver su mano derecha. Entonces vamos aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un golpe hacia abajo. Entonces golpe, apagamos, golpe, golpe hacia abajo, apagamos, golpe, golpe hacia abajo, apagamos, golpe hacia abajo. Entonces, golpe hacia abajo, apagamos, golpe hacia abajo. Golpe hacia abajo, apagamos, golpe hacia abajo. Golpe hacia abajo, apagamos, golpe hacia abajo. Y así.
Esa es la segunda forma de tocar son Nika. Y si hay personas que sepan más que yo en Ki y me dicen, no, ahí no estás tocando son Nika, no, ahí no, es lo que estás tocando es guapango, pues a mí me funciona. ¿Qué te puedo decir? A mí me funciona. Y la verdad que si vos sentís que suena bien, que estás haciendo bien las cosas, pues para qué cambiarlo. Entonces, otra forma también es yo siempre les he dicho que a veces están haciendo bien el ritmo, pero como que lo que está mal es la velocidad en que están haciendo. Entonces, a veces eso influye muchísimo, porque no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Pero esto es con la práctica. Si ustedes no practican, no lo van a poder hacer. Entonces, siempre, 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 fíjense en la mano derecha. Si quieren aprender un ritmo, fíjense en la mano derecha de la persona que está interpretando, que está ejecutando el instrumento. Esto les va a permitir a ustedes ver cómo él hace esos movimientos. Tu cerebro los va a ver y los va a imitar. Vos los vas a imitar. Entonces, para comencemos, esto sería así, sería, con los movimientos de que yo les enseñé. Esto, si ustedes lo practican 20 minutos diarios, en la semana son 140 minutos, que son una hora y 20 minutos. Esto les va a permitir avanzar muchísimo. Crean, yo sé que al comienzo es difícil, pero con práctica lo van a poder hacer. Van a poder tocar más canciones, van a ser mejores guitarristas y les va a dar más ganas de tocar y tocar y tocar y tocar, porque van a poder hacer un ritmo que muchas personas consideran difícil, pero que en realidad no lo es. Entonces, siempre recuerden tener bien afinada su guitarra, tener sus cuerdas que no estén tan gastadas, porque esto hace que no suene tan bien las canciones, y practicar. Eso es todo. Aquí hay muchos videos acerca del son Nika. Yo he subido algunos, he explicado muchas canciones que llevan son Nika y ustedes lo pueden ejecutar. Espero que este video les haya gustado, espero que este video sea de mucha ayuda. Ayúdenme suscribiéndose al canal, compartiendo el contenido y sobre todo comentando. Siempre les respondo sus comentarios. Y espero volver a subir video pronto.